En tema, la gente usa condón. ¿Por qué se inventa el condón? ¿Por qué nos vienen a agüitar la fiesta a todos? Si se siente rico sin condón. No, fíjate. ¿Sabes? No. Se siente rico sin condón. No, con el tema del día de hoy. Se acabó hay el programa. Mucha controversia. Que no si hay se controversia. Siente igual, que si no se siente igual. Muchas personas dicen, no, pues es lo mismo. O sea, depende a lo mejor del preservativo hay que uses. Controversia. Del momento. Bueno, a ti. Se acabó. ¿A ti te parece más, no? ¿O te parece mejor, o lo sientes mejor, o lo disfrutas más? Yo dije que yo no voy a hablar de mí. Digo de otra. No, pues en este caso sí, como te decía, hay muchas cosas como a favor de usar o no de usar, pero el día de hoy de eso vamos a hablar, de qué tan a veces los riesgos que se pueden tener de no usar condón, o las ideas que se pueden tener del hecho de que a lo mejor no es lo mismo usando condón, o hay más cuidados con lo que es el preservativo, hay más disfrute. La neta, del planeta no se siente igual. Uh-huh. Eso es un hecho. Pero tampoco se siente igual que te pegue una infección, se te ande cayendo el pene en pedacitos, o la vagina le salga cosas raras, ¿no? De alguna infección contraída. Entonces es donde valoras, entonces por eso se recomienda, y nosotros es algo que siempre hacemos fuera ya de cotorreo, el uso del condón es un básico, indispensable en relaciones. Se pudiera omitir en relaciones de pareja estables, que sean fieles, ¿no? Ahí es donde se pudiese omitir el uso del condón, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio que esté casado y que no tengan que ver por fuera, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que no tengan, porque si tienen por fuera, pues lo único que va a hacer es que pueda, tanto el hombre o la mujer, pueda contraer una infección con el vecino, con el compadre, con el querido, con el que sea, y esa infección llevarla a su casa y ya hubo un problema porque ahí quién, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Gaby? Yo digo que la gente use condón siempre. No, pues esa es la recomendación, ¿no? Más grande. De hecho, lo que estaríamos hablando del día de hoy es desmentir lo que es el mito, ¿no? Es un mito urbano de que si se siente o no se siente igual usando con lo que es preservativo. Muchos sí pueden tener como la idea de que, ok, sí se siente la diferencia, pero lo siento igual de rico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hecho de estar con la pareja, el hecho de disfrutar el momento. Otros sí pueden decir, a lo mejor porque están concentrados en el uso del condón, de no se siente igual, a lo mejor es más difícil. A veces es la idea, ¿no? Sí. Sí, a veces solamente la idea que se puede tener es lo que te puede complicar el hecho en el momento de disfrutar la relación sexual. Otra cosa a lo mejor es que lo que puede estar influenciando en el momento es la lubricación, ¿no? Si no hay como esta lubricación, si no usan a lo mejor un lubricante, que también esto puede ayudar. A veces sabes como que antes de ponerse o colocarse lo que es el preservativo, a lo mejor ponerse un poco de lubricante. Sí, yo lo que generalmente hago antes de poner el condón mejor. Lo pongo aquí, así, ajá. Lo estiro. Ajá. ¿No? Para que no haya problema. Ajá. Ok. Sigo el programa, por favor, que acabo de decir una estupidez. No, y sabes que hay muchos estudios que han comprobado, que se han realizado el hecho de que es totalmente un mito. Se han hecho casi 1,000, o sea, de lo que he revisado de alguna forma, es 1,800 personas se les han realizado las encuestas. Y la mayoría dice que aquí lo que no interviene para que se sienta o no se sienta placentero, es solamente es como las ideas, ¿no? O sea, tú puedes tener lo que es el preservativo y lo sientes igual. Cuando no lo disfrutas es cuando no puedes tener como este contacto con la pareja, ¿no? De hecho, de estar pensando, o a lo mejor no es la posición, o no es el movimiento, o tengo alguna preocupación, pero no influye lo que es el preservativo. Pero no se siente mojadito. A mí no me vas a llevar al baile. ¿Cómo que no se siente mojadito? Ok. La gente me entendió en sus casas. El que me entendió, que mande y diga si se siente mojadito o no se siente mojadito. Prosiga. No, sí, y el hecho es que, te digo, o sea, para ello hay el uso de, o sea, distintos preservativos. Y hay unos que son muy sensibles, ¿no? Exactamente. Que hasta lloras con todo y el condón porque es tan sensible. Ok. Hoy sí vine muy mamón. No, pero sí están los que se anuncian que son extrasensibles, los sensibles, con ciertas texturas, ¿no? Los que ya traen. Los texturizados son buenos. Traen una forma de serrucho. Clava. ¿Ya, no? Ya.
uno señora, por bloque. Por favor, siquiera. Discúlpeme, he estado diciendo muchas incoherencias. Generalmente digo, pero no tan seguido. Ya, me voy a calmar. Está bien. Síguele. No, pero es eso, ¿no? Lo que decía es que hay muchas texturas, hay con texturas, hay con sabores. Hay, de hecho, los que tienen como este lubricante... De hecho, ese es un truco, de temperatura. ¿No? Ese es un truco. Echarle lubricante, echar un poquito de lubricante a base de agua antes de poner el condón. Uh-huh. Dentro del condón o sobre la base del pene, un poco, ¿no? Y que ajuste bien. Sí. Para que no se tenga el riesgo de que se te vaya a salir el condón. Eso lo que va a hacer es que te va a dar mayor sensibilidad. Uh-huh. Te va a dar unas, ahora sí que sensación de que como que no tienes condón. Digo, que le vaya probando la gente para que se vaya. Ahora sí que la gente vaya diciendo, pero el condón sí es un básico. Sí. Caras vemos, esfínteres no sabemos. Sobre todo que ¿ya muchas... Ya viste el estudio que salió de Campeche, ¿no? El, sobre los casos de VIH. Sí, claro que sí. O sea, sí, de salió hecho tenemos, en todas las noticias, si no lo vieron. De hecho, tenemos un poquito de información el día de hoy acerca de lo que es la gente que en este caso, nada más en el 2014, las que han tenido lo que es el virus, lo que es el VIH, y las personas también que ya tienen lo que es el SIDA, sí. El SIDA, que es el síndrome ya, ¿no? En este caso que muchas de ellas confunden y, dice, y piensan que es lo mismo, cuando uno solamente es el virus... Y hay otro problema. De inmunodeficiencia humana y el otro ya es el síndrome. Los medicamentos sí. Son muy caros. Una, otra. A veces el mismo seguro, la Secretaría de Salud o el organismo encargado de dártelo, sea Capacit, no se da abasto para tanto porque realmente son muchos casos de VIH que hay, ¿no? Entonces, cuídese, gente. Use su condoncito. Si no tiene condón en ese momento, pues nada más no. ¿No? Sí, y ahorita que dices esto, ¿no? De que si no tienes preservativo o no llevas preservativo, el momento, que a veces puede decir, no, es que me fue fuera de la casa, no lo tenía planeado, de repente se apareció esta persona y fue un momento y no se me apareció ni que fuera magia. O la contacté o la vi y no me pude detener, ¿no? O sea, estaba muy cachondo, estaba muy excitado o muy excitada y nada más no pude decirle que no. Entonces también ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Tienen muchos... que tener un control sobre el segundo cerebro. Ah. Es que hay dos cerebros. No, yo digo que ese no es cerebro. Hay dos cerebros y uno se manda solo a veces. Uh-huh. A veces el cerebro dice no y el otro dice sí. Entonces yo creo que gente, de verdad, los casos de VIH hoy en día... son serios, o sea, la verdad, ya las noticias, la Secretaría de Salud ha hecho un llamado, un comunicado de los casos nuevos de VIH, los casos de SIDA que hay en el estado, ¿no? Y mucha gente, y lo voy a decir tal cual, mucha gente dice, no, es que en Ciudad del Carmen hay muchos, no se confundan. Las estadísticas hablan de todo el estado, ¿eh? Y Campeche, Champotón, Escárcega... Todos los municipios tienen personas infectadas con VIH, porque en ese aspecto sí se le carga mucho la mano a Ciudad del Carmen. Uh-huh. O sea, lo he escuchado, ¿no? Y no es así. Entonces, cuidarse, por favor, porque si no... Sí, y es que muchos jóvenes, y de hecho vamos a estar platicando también de las edades, ¿no? ¿En qué edad se presenta más lo que es el índice del VIH, del SIDA? En este caso, al usar lo que es el preservativo, que es una situación de riesgo, ¿no? Algo que te puede, algo que puedes tener, que puedes adquirir, que ya sean las ITS, las infecciones de transmisión sexual, el virus o lo que es el SIDA, ¿no? Entonces, sí, muchos tienen la idea nada más de usar lo que es el preservativo cuando no quiero embarazarme. Ándale. ¿No? Pero no tienen la idea también que pueden prevenir lo que es una infección de transmisión sexual. O muchas dicen, ah, es que me voy a tomar la pastilla del día siguiente, como si la pastilla del día siguiente te evitara una buena gonorrea, una sífilis, unas ladillas. Además de que no es un método, ¿no? Anticonceptivo, claro de, que no. De este caso, sino nada más es de emergencia. ¿No? Eso es lo que es una pastilla de emergencia, como el nombre lo dice. Entonces, aún así utilizan lo que son las pastillas, las inyecciones, lo hormonal, en este caso el DIU, hay que tener cuidado también el hecho de las infecciones de transmisión sexual, que es lo que es más frecuente muchas veces, no, sobre no solamente todo en lo que el es caso el embarazo no planeado. VIH. Yo sé que todas las infecciones es muy difíciles de ver, ¿no? Pero el VIH es una infección que la persona realmente, al menos durante el inicio de la enfermedad,
no le notas nada. Sí. O sea, no le notas nada. Luego tiene algunos síntomas y síntomas que puede ser que baja un poco de peso, tienen diarreas constantes, problemas estomacales, y se empieza a demacrar su imagen un poco, que pudieras tú decir, pero al fin y al cabo, eso tampoco te dice nada, ¿no? O sea, eso no te dice, ah, esta persona tiene VIH. Sí. O sea, realmente no sabemos, ¿no? Sí, de hecho, lo que en la forma de cómo se presenta lo que es el virus, muchas veces no tiene lo que es estos síntomas, ¿no? No. Algunas veces sí se puede presentar como esta temperatura, esta fiebre, a lo mejor eso, como decía, se confunde con lo que es la gripe, ¿no? También, entonces hay muchos síntomas que te pueden dar como a notar que hay el virus, ¿no? Pero muchas veces podemos confundirlo con algo que se presenta diariamente. La gripa del puerco. No, no es la gripa del cochino, ¿cómo es? Ah, la gripa aviar. Me confundí de animal. No, no, pero sí, o sea, se puede tener... cuando ya te vas informando acerca de lo que es el virus y cómo se transmite y todo lo demás, también vamos teniendo como la idea de cuáles son las formas de transmisión y no también tener así como que un exceso, ¿no? En este caso de discriminación. O no tener, sí, discriminación, ¿no? Por tener así como excesos de cuidados, hay ciertas discriminaciones. Y sería bueno que, pero habláramos de eso. De eso vamos a hablar cuando regresemos de lo que es el corte. Regresamos. Adiós. Vamos a un corte, sus mensajitos. Recuerden, 8115-876-89.